¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a estar hablando de la tensión de la banda o correa de servicio. Es muy importante revisar este elemento porque a través del tiempo, por el uso, se va arruinando. Entonces, el hidráulico, este que están viendo aquí, se arruina y entonces ya la correa ya no tiene la tensión necesaria y entonces eso hace que se pueda romper la correa. El que la tensión esté mal nos puede ocasionar varios problemas, rompernos la correa de servicio, incluso alguna polea como la del aire acondicionado o la del alternador puede funcionar mal porque no está la tensión correcta y eso puede provocarnos que las poleas se nos arruinen. E incluso, por ejemplo, si se nos arruinara la polea del alternador, nos puede generar un código, ya que el alternador no va a estar cargando la batería correctamente, va a cargar la batería por ratos y por ratos no. Entonces eso nos puede generar un código y es debido a que la tensión está mal. Entonces es muy importante que revisemos la tensión para que de esa manera el motor de nuestro carro funcione. Usualmente lo que se le arruina es este hidráulico. También puede arruinarse la polea, pero lo que más se arruina es este hidráulico. Este hidráulico se arruina, entonces ya no da la presión necesaria para que la correa funcione correctamente. También es necesario que las poleas estén completamente alineadas. De no estar la correa completamente alineada, eso nos va a provocar fallas en el motor. Es muy importante también revisar la polea del cigüeñal y las demás poleas porque también eso puede provocarnos que la correa se pueda romper. ¿Qué podemos hacer si la correa de servicio se nos rompe? Lo que debemos de hacer es parar de inmediato y llamar una grúa porque el alternador ya no nos va a generar corriente y entonces el carro se va a parar por cualquier lugar y entonces nos puede dejar en cualquier lugar y también el carro se va a sobrecalentar si esta correa está conectada a la bomba del agua. Entonces es muy importante parar de inmediato y llamar una grúa. Ok, amigos, pues espero que la información les sea de utilidad. Como siempre les invito a que comenten, a que compartan el video, a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima.